Tú sabes. ¿Por qué has torcido por delante, cabrón? Yo qué sé, chico. ¿Para quién trabaja? Perdón, ¿para no, no pares? Sí, sí, espera. Tengo otro amigo del señor. Tiene una notita. ¿Dónde está esa notita? Dame la nota. ¿Dónde está esa nota? A ver, hay un ligero problema con la nota. Este magnífico que ya era adicta. Ya. Juan. ¿Qué no? ¿Quién es el tipo misterioso? Sí. ¿De qué? Porque ya ese señor no le conocía. Tenía. Juan, escena 13, toma datos. Ya. De mi puto caso. Juan Estena 1. Pero espera, cuando te digamos. Juan Estena 1, toma 1. Pero no estoy prohibido desvelar de todo. Efectivamente. Nos deja un regalo. Un regalo. Un regalo. ¿Un tema?
ilustre escritora, joder, me cago en la puta, lo he dicho al revés. La ilustre escritora y gran académica de la lengua española. La ilustre y académica de la lengua española, Sandra Mora, la ilustre. La ilustre que, tío, la ilustre que, la sabía que era. Vale, lo siento, paro. Me he inventado completamente, pero no pasa nada. Para las futuras generaciones. Me lo he hecho con un papelito. De por qué me enamoro de tíos altos y eso. Vale, pues empieza desde ahí. Y pam, tuc, tuc. Vale. Noticia de última hora. La ilustre escritora y filósofa. Mierda, filósofa. Mierda, filósofa. ¡No! Vale, académica. Una manera, se te ha llegado todo el puto texto, efectivamente. Lili Motorola saca nuevo disco. En la próxima primavera tendremos al artista de gira mundial, donde también pasará por Madrid. Plano de Laura Bo, 6. Espera un momento. Sí. ¡Ay, fuck! ¡He mirado! 14. Sea quien sea, quisiera quitarse a la doctora Mora del medio. La doctora Moda. ¿Qué papone? ¿Qué papone? Ay, Dios mío, es que me pongo nerviosa, no sé. Sea quien quisiera quitarse la doctora Mora del medio, debía conocer muy bien su espíritu. Vale, 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 ya está, ya está. Eso es una silla. Una seguidilla. No pensaba. Vale. Está como antes, ¿no? Molido. Sí. El comidito Indiana Jones solo aparece una vez al año. Díganme usted. ¿Quién eres? Una buena puta. Soy la gran tonta roba del corazón. ¿Eres una buena puta? La lactosa. Para quedarnos un poco. Tengo una ganas de irme a dormir ya, Pablo. No puedo fumar con esa mano. No me puedo levantar el abrigo. Joder, pero ¿cuántas cámaras hay aquí, por Dios? Tranquilo. ¿Esto tienes un uso? ¿Lo sale hoy o no? Dale. Con esa mano no. No se ha encendido, chicos. ¿Le has dado bonito? Es que soy un picante, ¿sabes? Ya, bueno, a ver. Es que no te puedo gritar a 100 mientos que si quieres un tesito chai. Porque me pilla la pamba, loco. Que Laura toma 4. Vale, ¿puedes venir? ¿Quién? Bueno, chill, ¿sabes? Tráfico con C, estoy relax, ¿ven? Ven, ¿estás? Toma 3. Ven, ¿estás, Sandra? ¿Sabías que no podía? ¡No te rías! Va, está la buena, está la buena. Si me sonríes, no te mates. Mirena está, Sandra. ¿Sabías que no podía resistirse a tu vez? No. Si es que era mi mejor cliente, no tendría sentido. ¿Quién más sabía que me gustaba tanto ese? Había un monje que le debía una por un brownie defectuosa que le pasó una vez. ¿Dónde está ese monje? Espera, que maquillaje. Va, venga. Quique, escena 4, toma 6. ¡Ah, pero! Quique, escena 4, toma 7. Por favor. Lo recuperamos. Dicho que yo me siento de eso, me dio la. Toma 8. Toma 8. Toma 8.
Vale, tú busca, perfecto. Vale, Quique, escena 4, toma 8. ¿Estás Sandra? ¿Sabías que no podía resistirse a tu té? No tienes. ¿Lo tendrías? ¡Ahí, Pablo! ¿Dónde está Sandra? ¿Sabías que no podía resistirse a tu té? No, era mi mejor cliente. ¿Lo tendrías sentido? ¿Quién más sabía? ¿Le gustaba tanto ese té? Había un monje al que le debía una por un brownie defectuoso. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Sandra? Sé que hacía trabajos para los padres, pero no sé nada más. Dámelo, tómalo, dámelo, tómalo, oh, mamá. Dios. Chun, capun, chun, oh. Oh, ¿qué llevas ahí? Un poco de requesón, ¿eh? Chicle, que es mucho. La pasta de dientes. La pasta de dientes, sí. Tío, había metido mi papel. Hostia, tío, Manu, no estaba mal, ¿eh? Grabando. No. Pero no, yo qué hago, le doy los hombros y me piro. Sí. Grabando. Espera. Vivo buscando a Madame Soleil. Sí, sí. Sin pregunta. Ya está. Nos dijo. No. ¿Qué nos dijo? Nos dijo que podría encontrar, ayudar a encontrarnos. Nos dijo que podría ayudar a encontrarnos. Sí, soy quien pregunta. Venimos de parte de la Nunca lo que le pasó a Sandra. ¡Sandra! ¿Lo de la Sandra esa? Ah, sí, el otro día, mira que yo escuché. Gente. ¡No! Casi es. Había aquí unos hablando de no sé qué, un bibliotecario, no sé qué, aquí sí. ¿El monstruo? El monje. Un monje hablando con un tipo misterioso sobre un mundo. ¿Trabaja? ¿Qué biblioteca? Ah, pues sí, pero claro, esto no. Información no va a salir así. Tiene un problema. Vamos para allá. Buenísimo. Yes. Los detectives entrando. Ya. ¿Estás contento? Está radiante. Toma Liliana Croft, ¿eh? Sí, creo. Ya. Liliana toma cero. Perdón. Estén a cero. Lili, estén a cero. Es que no puedo más, soy tan lento. Vale, te sensible y después vamos a seguir la siguiente. Es real, con el cinturón de ganador. La siguiente es que os habéis estado en el triste equivocado. Os voy a rear con el cinturón. Genial, genial. Os voy a rear con el cinturón de ganador. Joder. ¿Qué nervios? He venido a mataros. Os habéis estado. ¿Qué nervios? He venido a mataros. Os habéis quedado en el gesto equivocado. Me encanta la Te voy a rear con el cinturón de oro. La verdad es que...
Intenta no sonreír mientras lo haces. Pero... ¿Puedo repetirlo mientras estás sentado? Sí, porque si no salgo yo como... Voy a rear con el cinturón de campeón en el twister. Ahora espera. Me he seguido el tiempo. ¿Ya preparado? Espérate. Claro. Oh, Dios, ¿eh? Oh, la cara de desesperación de Gonzalo cada vez que se jode la toma es tremenda, ¿eh? ¡Sorpresa! Nada, las manos. Ahí tienes alcohol. Ah, vale. No. Sí, eso es fine. Ya, pero es verdad. Ya lo tenemos sin alcohol. ¿Alguien quiere más escoger de la antipera? Ya la liga no va a llegar. Qué bien. Qué alegría. Sorry. Que lo puedo repetir. ¿Qué has dicho? Acabo de tener un déjà vu. Como haciendo música o cosas así, porque yo supuestamente soy policía inspector, pero más relajado. Y este es como el de acción, es el que reparte leches. Claro. A mí me empotró. ¿Qué? Y mi escena me. Sí, sí, le empotraste. Y aquí que también le empotró. Ah, vale, se refiere sexualmente. Claro, joder. Claro. Lo que a uno le caga en la cama. No, de verdad, ¿eh? ¿Qué? Conversación. Estábamos hablando de que fue la que era más larga, pero grabamos en tiempo récord. Lo digo yo, ¿no? Pero es que hicimos esta es la escena más larga y la que más rápido hicimos, la verdad. Sí, porque todos nos teníamos que ir. Yo creo que me tenía que ir a una reunión. Ah, yo tenía clase. ¿Y Gonzalo? Gonzalo que siempre se tiene que ir. Qué mal ha quedado. Esta escena encima fue la más larga. Porque tenía un montón de planos, un montón de escenas. Sí, pero eran distintas. Muy cortas las escenas. Fue divertido. Pero lo hicimos en tiempo récord, la verdad. Sí, pero que todos teníamos prisa. Es verdad, yo tenía una reunión en el Espartal. Sí, este se tenía que ir y yo tenía clase y Gonzalo es que tenía prisa porque nunca quiere estar ahí. A ver, toca la... Me gusta bastante que sea como una peli porno. O es... O Guillermo la... quiere toca la bolsa de plástico. Y esto va a y le doy, ¿eh? Mira el cubeta, ¿sí? Voy a poner la antimera. Joder, tú, es que se va a pegar una... Chavales, si no me pego una hostia, no me la pego nunca. Qué mal. Qué malo. Esto. ¿Lo tiene? Es que cerquísimo. Claro, vete para allá. Esto sí. Okay, no. Guille, me voy a poner... Uy, si no se para. Pero Guillermo, de verdad, ¿pero qué haces? Está haciendo la polla. Yo creo que hasta estaría guapo que se te viera de los pies.
qué. No. ¡A comer! ¡Vete a la mierda! ¡Qué puto desgraciado! Espera, Pablo, graba un micro que estoy haciendo ahora mismo. Estoy con el puto micro de los cojones, digo, con el puto foco. Y lo pone un minuto y medio. Venga, hombre. No sé por qué lo pone un minuto y medio. Pero quieres que te arde a la lengua, hijo de puta. Venga, por favor. Espera, espera, que lo repito. Tenemos que esperar porque se ha perdido la pipa. Cortamos. Es muy grande, córtalo. No, Pablo. Sí, he tenido por mi vida. No, no. ¿Corto? No. Bueno, partimos de donde quieres. ¿Qué rompe? ¿Te la has roto? Si no quiere, chavos. ¿Lo vas a hacer así? ¿Lo vas a lanzarlo? Voy a lanzarlo. Voy a intentar apartarme todo lo posible. Eso está grabando. Espérate, aguanta. Casi. Hola. Así. Porque he dicho, no voy a decir nada, pero se lo va a poner. No, no, no. De verdad que no iba a tener. Es increíble, has conseguido que haya sido más asqueroso todavía que el propio. O sea, el cortar el sándwich ha sido más asqueroso que la realización del sándwich. Qué puto asco de sándwich. Pero fijaros en ese puto sándwich de mierda. Increíble. Ha quedado todo guapo. Ha quedado increíble. Sí, sí. Ha quedado todo guapo. Entonces, yo hago. Claro, entendido. Mucho gusto. Vale, quítate. Pero el asunto está. Estamos en posición pincho por uno. El pincho por uno. Estamos en pincho por uno. Pincho por uno. Hola, Rose. Sí. A ver, normal, le llamas aquí Bose. Dejaría un poquito más de espacio entre. ¿No? Pues como para que alguien me hable. Claro, porque si no es como. Es en plan, estás aquí cortándole las frases a tu jefe, ¿sabes? Ya, te va a despedir. No, no, está feo. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Exánime, no es exánime. No, la verdad es que lo escribí yo, pero no lo sé. ¿Vais a estar grabando entonces? La profesora Mora. Pablo, mira lo que ha pasado. Puedo demorar por ahí. Pero que gilipollas. Con la mano. Ha muerto. Ahora la posición.
¿Qué decir realmente? ¿Qué decir? Vale. Segundo día de rodaje con la enfermera. Sí. Con la cura. Con el culo. Hoy no nos vamos a andar con tonterías. Ya estábamos trabajando desde el minuto uno, chicos, porque todavía no puede pasar. ¿Qué ha pasado? Que he dormido 4 horas y media, efectivamente. Si esto en principio si puedo cerrar la puerta. Sí, perfecto. Ah, que ahí tiene el puerto. Estas puertas es diferente. ¿Qué problema tienes en tu casa con las puertas? Dios. Se pone. Adiós. Vale, aquí es difícil. Vaya. Llevo buscando eso un mes. No sabía que estaba ahí yo. Uy, no. Eso tiene que estar al lado de no sé qué yo. Luego intenta meterlo otra vez, por favor. No quiero perderlo. ¿Bien? Vamos a probarlo. Me gusta bastante, amigos. Intento sacarle algo a ver si se nota que. ¿Sí o no? Sí. Vale. ¿Con esto lo ha hecho usted más veces? Sí, es mi parte favorita del trabajo. Bueno, me quedo más tranquilo si tiene experiencia. A ver, hace tope. A ver, espera que aprieto. Venga, vale. Ahora de una, dos, tres. Voy a ir más al fondo porque yo iría hacia la derecha, ¿no? Como hacia el baño. Al fondo a la derecha. Vale, voy a tirar con la otra mano porque. Me gusta la música también. Ya decía yo dónde estaba. Tiene un color marrón precioso. A ver. Bueno, una Biblia ahora. Amigo. Vale, hombre, siempre la llevo cerca por si acaso. Sí, siempre que se llevo. Que la palabra de Dios tiene que estar cerca. Claro. Imagino que pues un bate para jugar al béisbol de vez en cuando. Uf, es que a veces se ponen los felices es un poco tontos. Comiéndose. Gozona, ¿no, eh? ¿El término? Mira qué sangre. Oh, me cuesta tragar. Oh. Se dijo a ella. Oh, mira cómo. Oh, Dios mío. Buenas tardes, señorita White. Hola. Necesitamos que saque del culo de una vez. No sé qué voy a decir. Blanca dice... Sí, ¿de qué favor? ¿Qué favor voy a hacer? Yo no os conozco. Claro, claro, porque ella si no conoces. No. Si no conoces. No. Pero esta tía, que sí. ¿Que si os conozco? Sí. ¿Por qué? ¿Te echan los panes de guacamole? ¿Qué más? ¡Ay, ya! ¿Qué opinas de esta nueva producción? Bueno, so far me gusta mi aportación. Estoy contenta con sacar cosas de puros. Es verdad que se parece bastante a lo que hago en general. Normalmente me dedico a meter cosas en el culo de la gente. Yo nos veo claros ganadores en el Festival de Cannes. Nuestro propio premio. Festival de Cannes. Nuestro propio premio, sí. En los Goya, en los Oscar. Y ya como y lo más importante, los Choscar. Los Choscar lo vamos a petar. Los Choscar seguro que ganamos. No quiero bajarlo, pero es que es imposible de no ganarlo. Claro que vale. La única que puede hacernos competencia es Nine Fingers. Que vaya muy bien. Vale. Último día de grabaciones. Casi está hecha la peli entera sin enfocar. Me cago en la puta. No pasa nada. Sando le va a gustar. Quítatelo, anda, quítatelo. Baja eso, coño. Perfecto. Vale, pues ahora voy a ir de aquí. Es que es buenísimo, ¿eh? Me gusta mucho, es que me gusta más cerca aún. Y el otro apuntando para aquí. Dale, ahora sí. Pero si salgo siempre a la misma distancia, ¿por qué me enfocas cada vez? No, porque yo no estoy a la misma distancia. Igual deberías. Tío, me da la risa, ¿no? Me da la risa de ver las notas este. Vale,
Me voy. Vale, espera. Te digo yo, entonces ahora tenemos que pelear a muerte para conseguir el documento. Y tú, no, ahora moriré. Es lo que les pasa a los malos cuando revelan sus planes. Y tú dices, mucho mejor. Me parece bien, me parece mucho mejor. Mucho mejor, la verdad. Y entonces te mueres. Entonces tendrás que morir de alguna manera. Vale. A ver, muérete. ¿Muerte natural? ¿Muerte natural o me pego un tiro? No, en plan, no, muerte, como si muerte de como si te apagases. No, te apagas. Te, ah. Pues lo hacemos cerca del banco, si alguien me siente. Pues moriré y me voy a ese que está, que no hay mierda, tumba, ¿no? Me voy a ese que no hay una mierda y me tumbo en el banco. Y... Vale, vale. Me gusta bastante, la verdad. Buenísima. ¿Sabéis lo que significa eso, chaval? ¿Hemos terminado? ¿Hemos terminado? Hemos terminado. Hemos terminado después de... Solo hemos necesitado 5 meses. 5 meses, una pandemia, un par de COVID. 25 personas involucradas. Entre editores, extras. 30 euros en tipa. Un presupuesto de más de 30 euros. Y mucha ilusión. ¿Y se terminó? Ilusión. Sobre todo ilusión. Vamos a repetir después de caso. Entonces no hemos terminado, cabrón.